Hola, el día de hoy vamos a hacer un limpiador de joyería casero y los ingredientes ahorita te los voy a mostrar. Aquí se pueden ver, vas a ocupar una cucharada de jabón de platos de la marca que tú tengas, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato de sodio y vas a ocupar agua caliente también. Va a ser más o menos una taza de agua caliente, entre una y media. Y vas a necesitar también un bol, hondo, papel aluminio y por supuesto también vas a necesitar, obvio, la joyería que vayas a limpiar y vas a necesitar también una servilleta absorbente o una toalla para secar la joyería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el aluminio en el bol y luego vamos a echar los ingredientes. Alcancen a percibir, pero esta joyería está bastante sucia. Estos son mis aretes, pero digo, casi no sé cómo se ve en la cámara, pero sí está bastante sucia. Está muy opaca también, pero ahorita vamos a ver el antes y el después. Vamos a colocar el papel aluminio así, de esta manera. Y ahora sí vamos a empezar a agregar los ingredientes. El orden de los productos no tiene importancia. Puedes agregar primero el agua y después los ingredientes, como a ti te sea más fácil. Yo voy a agregar primero los ingredientes secos. Bueno, primero voy a agregar la sal. Luego el bicarbonato de sodio. Ahora agregamos el bicarbonato de sodio. Y enseguida el jabón de platos. Como te dije, puede ser cualquier marca, no importa, funciona igual. Y ahora vamos a agregar el agua caliente. Voy a agregar la taza de agua caliente. Damos un poco nada más, así un poquito nada más, damos vuelta. Y a continuación agregamos la joyería. Ahorita va a bajar la espuma, por eso no hay problema. Miren, yo voy a agregar mi brazalete. Y a continuación voy a agregar mis aretes. Y los dejamos ahí por un espacio de 10 a 15 minutos. Y luego enjuagamos y secamos. Yo ya enjuagué mi joyería con agua limpia. Y ahorita la voy a secar. Ahorita todavía está mojada. Pero déjenme decirles que sí se nota el cambio. Brilla más, se ve mucho más limpia y ahorita vamos a mostrar cómo queda al final ahorita que la seque. Miren, aquí está mi cadenita, bueno, aquí está mi brazalete. Ese es el caso a percibir. Quedó bastante limpio. Y estos son mis aretes. Bastante limpio, muy considerable. Bueno, este método para limpiar joyería es bastante económico, muy fácil de hacer, con buenos resultados. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.